Como siempre, mi gente, no se olviden de pues, suscribirse al canal Al Garete. Bienvenido, mi gente, a otro episodio de boxeo Al Garete. Bueno, mi gente, pues las cosas se están poniendo bien locas ahora mismo con esto del coronavirus. La gente se está volviendo loca, mi gente. Esto está cabrón. Gente de los supermercados comprando este cosas que hasta no son necesarias este bueno un montón de cosas cosas ridículas gente usando máscaras usando guantes eh, tocando todo después tocándose la cara con los guantes puestos cosas ridículas mi gente pero lo más ridículo y lo más este, sorprendente que más sorprendió en el día de hoy que es lamentable pero Mayweather mi gente Floyd Mayweather Jr. de nuevo otra tragedia en su en su familia gracias a Dios no es una muerte ni no, nada nada tan grave pero este esta mañana la hija de Floyd Mayweather Jr. fue arrestada um, por una felonía por agredir a una persona con una arma este pues TMZ reportó que este, hubo una confrontación entre la hija de Floyd Mayweather Jr. y el rapero NBA Youngboy. Y parece que la, la madre de los hijos de rapero, que se llama La Patra Lachey Jacobs, ella en un momento pues fue el fiancé de. Young Boy, pero pues eso ya no es así. Eh, también pues se conoce que la hija de Floyd Mayweather ha estado pues en relaciones con este rapero y pues este parece que hubo una discusión este según el rapero entre las dos muchachas en la cocina. Este Liana que es la hija de, de Floyd Mayweather tenía dos cuchillas en las manos este pues parece que por lo que estoy leyendo aquí porque lo estoy leyendo ahora mismo con ustedes este pues Liana pues eh, con las dos cuchillas fue hacia adelante hacia la señora Jacobs y la agredió la apuñaló este por lo que se ve aquí, la apuñaló en dos ocasiones. Um, según los reportes, no son este. Eh, no son lesiones muy le o sea, no son lesiones letales. Fueron lesiones leves. Pero lesiones como tal. Este, como ven en el video que puse aquí en el principio. Pues habían puesto al rapero inicialmente en en esposa en lo que investigaban todo pero después lo soltaron y arrestaron pues a la hija de Floyd Mayweather eh, esto fue eh, en Texas y estoy buscando a ver aquí en qué corte fue que la llevaron eh, sí este pues la, la víctima fue hospitalizada en Jonathan Simmons County Prison Hosp eh, Hospital, no, no, este, ese es el precinct. El pre ella fue llevada al precinct, al County Prison, este, countable office, y la muchacha, pues fue llevada a, a, al hospital. Este, pero como dije, pero fueron colecciones, pues no letales. Este, esto pasó en la madrugada, la llamada, pues eh, llegó, este, hubo una llamada, este, como a las 7 de la noche. Este eh, ya ustedes saben, pues como le dije, yo están eh, Este el rapero y la um, hija de Floyd Mayweather están, están en una relación más o menos. Y pues pasó eso, la arrestaron. Este ya la hija de Mayweather está fuera de la cárcel, um, pagó una fianza de 30 mil dólares. Y pues por lo que se ve aquí, tiene un, un corte este lunes. So, se va a tener que presentar al frente de un juez este lunes. Um, estos son, eh, estos son cargos bastante serios. Um, también hay que, poner, este, hay que poner en cuenta que esta es su primera su primer you know, a, a problema. Sólo puede ser que el juez pues, sea un poquito más este liniente con él. También en el reporte este, la hija de Floyd Mayweather explica que ella la agredió primero, aunque pues no, 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 no importa, ¿sabe? no tiene que ver porque ella pues usó una cuchilla obviamente, pero eh, se puede decir que fue como defensa propia en parte so, que puede ser que esto no sea algo muy grave pero como que también puede llegar a ser bastante grave tú sabes con todo esto la gente rápido huele dinero eh, te lo digo, lo digo por experiencia este la gente rápido huele el dinero especialmente cuando ellos saben que tú vienes de familia de dinero y cosas así quieren este Quieren, quieren rápido a, a, este, a demandar. So, dalo por seguro que la señora Jacob va a, demandar por da, va a demandarla por daño, va a demandarla por daños emocional y por... Ya ustedes verán, ya ustedes verán, yo los voy a tener al tanto con eso, con los reportes, pero ya ustedes verán que eso va a ser así. So, esto está cabrón, la, la gente se, dijo, se está volviendo bien cabrón, bien loco, este, las mujeres yo cuando leí esto yo dije coño este me voy a, a parte boricua porque eso se escucha mucho boricua la mujer la mujeres apuñalando a los hombres aunque pues yo me imagino que eso se ve eh, en todas las culturas o so, déjame no no tirar la a mi mujer boricua no me coja la, la, la señora garete hablando mal pero como le estaba diciendo mi gente este eh, el lunes tiene el día de su corte vendremos a ver qué pasa qué, qué, qué hacen con ella pero mi gente, este, eh, manténganse en su casa. Yo sé que es difícil, especialmente pues eh, personas que pues, tienen niños chiquitos y cosas así. Estos niños pues a veces vuelven a uno loco. Estoy yo con ustedes, a mí los míos ya. Ah, pero ustedes saben, hay que seguir para adelante. Eh, ya lo que falta pues es poco. Si Dios lo permite, esto no dura mucho. Pero mi gente... Gracias por su atención. Gracias por su momento. Ojalá que le haya entretenido un poquito el video. Este, sigan suscribiéndose al canal. Sigan compartiendo los videos. Y como siempre, mi gente, se le agradece todo el apoyo. Y peace.